Hola a todos, bienvenidos a Con Idea D. Yo soy Cristina de Be Creative Scrap y hoy vamos a hacer una bolsita de papel para guardar nuestros regalitos, regalos como galletas o regalos pequeñitos que podamos meter en esta bolsa. Va a quedar ideal y la habéis hecho vosotros mismos. Os voy a pasar a decir los materiales. Una tijera, ya sabéis, básico, un lápiz, un agujereador de círculo, una cuerda o un lazo decorado, un trozo de yute, etiquetas de este tipo. Estas son de Classic Decadence, de Forever Friends. Son súper bonitas en tonos dorados e ideales para felicitaciones y regalitos. Un tag que he construido yo misma. Este papel es de la colección Christmas with Wellington, que os lo voy a enseñar ahora. Y dos papeles de esta misma colección, de Christmas with Wellington, que es esta, que estamos utilizando para Navidad, que ya sabéis que todos estos materiales los podéis encontrar en conideade.com. Y tienen unos dobleces especiales que ahora os voy a enseñar cómo se hace. También vamos a usar pegamento, en este caso yo voy a escoger una cola, también podéis hacerlo con cinta de doble cara si sois más expertos, si tenéis ya más mano, pero si os cuesta un poco, pues cola que es reposicionable hasta que se seque. Y para dar un efecto 3D a ciertas partes de nuestra bolsita, unos cuadraditos de foam 3D. En primer lugar tenemos dos papeles que, como veis, he recortado de una forma especial y he doblado. Y uno sería la parte posterior de la caja, que es esta, y el otro sería la parte anterior. La parte posterior mide 12 centímetros por 26 centímetros de largo y está doblado a 1 centímetro de lado, tanto abajo como en los dos laterales, y a 5 centímetros en la parte superior. Y el segundo, la parte posterior, digamos, mide 24 centímetros por 18 centímetros, con unas pestañas de 4 centímetros a cada lateral y en la parte de abajo. Una vez tenemos los dos papeles que os he comentado con esas medidas, lo que haré, por si no veis muy bien los dobleces, sería recortar las pestañitas que me quedan en cada uno de los dobleces, estos dos cuadraditos, este cuadradito de aquí en las esquinas, y de este papel recortaría este cuadradito, pero voy a dejar aquí una pestaña de 1 centímetro aproximadamente y recortaría el resto. Una vez tenemos nuestra parte delantera y la parte posterior ya todo doblado perfectamente con las pestañas construidas, pasamos a pegar. Entonces pegaremos pestaña por pestaña que hemos ido fabricando hasta terminar la conformación de nuestra caja, que iría de esta forma. Vamos a pegarlo. Una técnica más fácil es aplicar el pegamento en las pestañas, en la parte exterior. Así sabemos perfectamente por dónde pegar. Cuando tenemos la tapadera que hemos construido cogida, para que no se suelte, hacemos una lazada. Una vez tenemos nuestra cajita hecha, lo que vamos a hacer sería construirle un tag para felicitar a la persona a la que vaya dirigido nuestro regalito. Entonces, con estas pegatinas, bueno, con estos diecasts, vamos a poner una tarjetita de You're One in a Million y My Sweetheart. Entonces, con las pegatinas 3D vamos a dar un poco de profundidad a este
esta etiqueta con las decoraciones. Hacemos un agujerito en nuestro tag, ponemos un poco de yute para sujetarlo a la parte del lazo de nuestra cajita. Aquí podríamos poner por detrás a quién va dirigido o por delante, como queráis. Y ya veis que tenemos terminada por completo nuestra cajita, que está súper bonita. Podéis decorarlo todo lo que queráis. Fijaos con qué pocos materiales la hemos hecho. Y simplemente podréis meter lo que queráis regalar. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo. Muchos besos.